Padmé responde, vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia cósmica. Yo soy Padmé, vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y por supuesto que el día de hoy, como lo dijimos al inicio, el tema está candente porque... Una, el macho alfa y sus conquistas. Y bueno, para ello le pedí hoy de favor a mi querido amigo Montalvo, bienvenido, que hoy me acompaña. Con muchas ganas de aportar y con mucho miedo al tema. Así es, porque para empezar, mis queridas amigas, quiero que no se vayan por favor a la yugula, porque son de esos temas que yo creo que nos van a dar para varios programas. Pero vamos a tratar hoy de aterrizarlo porque creo que... Muchos de ustedes que me escuchan, muchísimos hombres, de pronto se sienten estos machos alfa o de pronto me dicen, Padmé era un metrosexual de closet y yo así, a ver, primero ubiquemos qué es un macho alfa, ¿te parece? Ok, ¿qué es un macho? Okay. De arranque, antes del alfa, ¿qué es un macho? Sí, porque eso me encanta porque nosotros las mujeres decimos, y bueno, para empezar es machote, ¿no? Yo, por ejemplo, yo digo, él es machorrón. O esa parte bravucona que de pronto como mujer te gusta, que a mí no me gusta, quiero aclararlo, pero sí me han platicado que el por ahí les gusta, la prima de un amigo que les gusta mucho esta parte. ¿Para ti qué sería un macho? Mira, el concepto de macho, qué curioso, te tienes que referir a personajes como Pedro Infante. Te tienes que referir a personajes... Jorge Negrete, te tienes que... Alejandro Camacho. Mauricio Garcés sería un macho. Mauricio Garcés era un personaje pero bien sin curioso. Agregarle alfa. Ahorita no, además estamos no, hablando macho, estamos amiga. Hablando que es un macho. ¿Y a qué nos referimos con macho? Esta parte de su personalidad que está bien plantada, que son seguros, que llegan incluso aguas, amigas, porque siempre decimos, este es un macho que llega a dominar en su casa. Entonces, o que llega a dominar a las mujeres. Se dice. Sí, exactamente, se dice. Pero ahora vámonos con qué... ¿Qué sería? Y atrás del traje de mariachi, las botas y todo eso, usan pijama, ¿eh? Ah, sí, claro, siempre. Y el mandil todo, yo siempre digo, y yo le quito el mandil, así claro, de sencillo, claro. Porque pues eso es lo más importante. El macho, o sea, si te vas a esos personajes, tiene que ser de arranque mujeriego. Sí, así es. Encantador. Borracho. Sí. Y bueno para los fregadazos. Así es. Y aparte, ¿tú sabes qué? Que tiene que ser el primero, amigas, en que estamos en una reunión, en una comida, en una fiesta, y llega, se te para enfrente, valiéndole que tú vayas con pareja, ¿eh? Ah, obviamente, claro. En uno como mujer está darle lugar. A lo mejor no vas con otro macho alfa, vas con un beta. Pero, ¿qué pasa cuando el beta pasa al alfa? Que bueno, eso ahorita lo vamos a explicar. Ahorita nos metemos. Para irnos desmenuzando, sí, esta parte. Es que el macho alfa, o sea, toda esa seguridad. El macho. El macho, vámonos con el macho. Así es. Hombría, virilidad, eso me vale con quién estás, tú eres mía. Así es. Que es espeluznante. Y ¿no? Que es las todas mías también, esta claro. Parte del macho. Yo les voy a decir, amigas, que yo sí les quiero confesar que si yo me llegué a encandilar, siempre lo aclaro, ¿eh? No me llegué a enamorar. No me entregué ni siquiera con pasión ni nada, pero sí estás en esta parte que tú dices, bueno, ¿qué se siente andar con un mujeriego? Aclaro que siempre dije, agua, yo para empezar un mujeriego, un infiel, bueno, está vetado en mi vida por completo porque eso, mira, yo no tengo estómago ni corazón ni sangre. Yo te puedo decir que no sé. Que a lo mejor pero no me han dicho, después, no, mira, es que esa figura, o sea... Es una carga social espeluznante. Así es. O sea, espeluznante. O sea, de eso de que de repente, no sé, ir en la calle con tu pareja y de repente 50 fulanos, uno de ellos le dice, mamacita, y tu pareja te voltea a ver. Ve y rómpeselas. Y tú volteas, y son 50 barbaras. Pero,
O sea, culturalmente tienes la obligación de irlos a enfrentar en el concepto del macho. En el concepto del macho, porque te voy a decir, nosotras como mujeres, ¿qué hacemos en realidad si sales también con una dama? Lo primero que haces es que le das la mano a tu pareja, lo tomas con más seguridad y nos seguimos de frente, porque a final de cuentas tú sabes que aquí, venir nosotros que vivimos en la Ciudad de México, amigas, para los que me están escuchando en otros países, que a lo mejor también lo pasa, nosotras venir ya con unos leggings como los que traigo, un vestidito corto, sí, claro. O sea, ya es nosotras parar el tráfico. Y no me refiero a que yo esté muy guapa, muy buenona. Se los estás, amiga. O sea, gracias, amigo, pero es ya parar el tráfico y te están molesta y molesta. Entonces, yo siempre que voy con mi pareja, lo primero que hago es tomarlo con esa seguridad para que obviamente no tenga yo que enfrentarlo a esa parte del macho. Pero ya la energía está estable entre ambas partes. Así es. Yo voy contigo, tú vas conmigo, vamos juntos. Pero en el macho alfa no sucede, en el macho y en el macho alfa no sucede esto. Así es, no porque sucede. En el macho solo existe él. Así es, solamente. Teoría, ojo, el origen del macho, todos los machos tuvieron mamá. Así es, todos los machos. Partamos de esa imagen. El macho tuvo mamá. ¿Qué es lo que se le exige a un hombre? Oye, mijito, los hombres no lloran, ¿eh? Así es. Así oye, es. Mijito. O sea, a defender su casa, ¿eh? O sea. Y aquí yo les quiero decir, mis queridas amigas, mi querida familia cósmica, porque también me escuchan muchos hombres, que en esta parte, Montalvo, te quiero decir que un gran problema no resuelto es por parte de la mamá. O sea, sí. Y es a donde yo siempre que vienen a terapia conmigo les digo, primero vamos a resolver los problemas que tiene con mamá, porque por ello es que tiene su necesidad de abandono, su necesidad de decir, hey, aquí estoy, son todas mías, vengan aquí. Es el Edipo no resuelto. Así es, su o sea, Edipo. Ese es el... ¿Cuáles son las condiciones para un Edipo no resuelto? Tienes una mamá dominante. Así es. Tienes un papá ausente. Por completo. El famoso papá que se va a las 8 de la mañana o antes a trabajar y no regresa hasta 9, 10 de la noche. Perdón, son 8 horas de trabajo. O sea, las otras 8 horas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que se fueron a comprar cigarros. No, y... halago. O sea, esa necesidad que le han generado al hombre de que los hijos los crían las mujeres y los hombres solo son proveedores. ¿Y sabes también qué? ¿Nos volvemos como Cablevisión? Bueno, como empresa de cable. Y sí, hoy por hoy ya es Easy. Y te quiero decir también aquí... Nos volvimos bien Isis. Ándale, bien Isis, sí, bien facilote. Que solo llegamos a cenar y nos enojamos porque no está la cena. Saludos a Pedro Picapiedra. Así es, o sea, solamente tienen que llegar a cubrir ese espacio. Y que les quiero decir también, amigas, que en esta parte en donde siempre están, yo he conocido muchas familias, que les hacen crear unos ídolos que no son. Y que de niños, o que también, amigas, de pronto cometemos nosotras estos errores de decir, como no está papá, tú te quedas como el hombre de la casa. Me he encontrado con infinidad de historias que de pronto me dicen, él se quería ir a estudiar a Canadá, él quería ir a Inglaterra. Pero, y bueno, la mamá estaba, bueno, en un llanto porque ¿cómo se va a ir en ese momento? A mí lo primero que me dicen es, a ver, energéticamente le voy a cortar el cordón umbilical, se lo voy a cortar también a su hijo y permitamos, por favor, porque la primera novia, mis queridos amigos, les quiero decir, es el reflejo constante de lo que es su mamá, porque es el primer amor. Pero hay un detalle, tremendo detalle, o sea, es tan injusta la comparación. Así es, por completo. De mamá hacia las novias, o que la misma mamá le impone al hijo. Así es, por eso te dije que nosotros. Oye, mamá, te traje a, no sé, a Brianda. Ajá. Y la mamá la ve, o sea, le pasa el escáner y dice, bueno, ajá, esta no cocina como yo. Claro. Esta no sabe de la vida como yo. ¿Cómo se va a hacer cargo de mi hijito de 40 años? Así, de esas criaturitas que tenemos apenas saliendo del cascarón de 40, sí, sí, 42, 43 años. De 30 años, para arriba. Por ahí dices, nos pobre platicado de mi angelito, esta mujer, ¿cómo lo va a atender? Y déjate de eso. A mí me han llegado muchas consultas en que de pronto le digo, y necesitas hasta hoy la aprobación de mamá, porque ve cómo se viste. Porque para empezar, la primera que nos etiqueta es otra mujer de decir, si estás guapa, si estás sensual, si te gusta arreglarte, bueno, ya pasamos por todo México, ¿no? Cuando en realidad a veces somos las más muchas, y yo me incluyo dentro de ello, que una cosa es que te gusta arreglarte y otra cosa es que estés queriendo tener como el macho alfa el todas mías.
Claro. Porque es completamente diferente. Pero te empiezan a etiquetar y todavía empiezan a sus 40 y tantos añitos. Híjoles, ¿y si mi mamá no la aprueba? ¿Y si mis hermanas no la prueban? Es que esta situación de la aprobación de la mamá, sí, claro, es espeluznante. Por eso, o sea, no, y viene su macho alfa que no pueda, así jamás, que pueda competir. Si a la mamá ninguna le gusta, ¿qué hace el hombre? Pues quiere todas. Así es, quiere todas hasta poder llenar. A lo mejor en una de esas se encuentra la buena, ¿no? Así es. ¿Y qué te viene esta pregunta también de cuando de pronto empieza a saltar el macho beta, el macho alfa, que te dice, oye, en este momento no te puedo ser fiel porque me gustan muchas? Bueno, ¿de ahí quién es culpa? Claro. De la que acepta una relación con alguien que ya le especificó que no le va a ser fiel. Así es. O sea, esta fantasía de yo voy a ser su última aventura, ojo, no deja de ser una fantasía. Así es. Y en el otro punto del macho alfa, o sea, el problema del macho alfa es que tiene prohibida la intimidad. Tristemente, o sea, porque está reservada a un ser supremo que se llama mamá, por Dios. Así es. O sea, una persona que no puede tener intimidad, ¿qué es la parte de la relación que le gusta? El enamoramiento. Así es, nada más. Y que por eso se llama enamoramiento por parte del macho alfa, porque miente todo el tiempo. Toda la careta que te está dando de ser tan galán, tan conquistador, lo que yo les decía, cuando yo salí con esa persona, yo les quiero aclarar y les quiero decir que sí, es esta parte fascinante, encantadora, en donde te hace reír mucho, en donde te hace sentirte la princesa, la reina, pero aguas, hasta ahí, porque estaba yo, y obviamente estaba yo muy chavita, hace 20 años que yo salí, ¿no? Ay, mujer, estás igual. Yo te voy a decir una cosa, pero ahí el engaño es mutuo. O sea, así ahora es, sí. Me salió el lado macho acá, sí, de defenderos. Sí, 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 no, vean, ¿eh? No solo es eso, o sea, el... La idea del noviazgo, y eso para todos nuestros amigos que nos están escuchando, aprovechenlo. Es una excelente oportunidad de conocernos, no de engañarnos. Uh-huh. O sea, se trata de que tu pareja sepa quién eres, no de venderle una imagen. Así es, que jamás, no eres. Jamás. O sea, y de, por si favor, para salir con la novia, es que es el problema. También a la novia, o sea, y bueno, por favor, en mis que tiempos lo no haga. Se veía diario. No, o sea, tampoco lo veías, míos, el fin de semana. ¿Y qué pasa? Pues el fin de semana juntabas dinero toda la semana, te arreglabas y llegabas ese día, bueno, hasta coche conseguías. Y llegabas con la novia, la paseabas en el coche, claro, había dinero para todo lo que se presentaba, le abrías la puerta, o sea, todas esas monerías y todas esas delicadezas. Y del otro lado, ¿qué te encontrabas? También te encontrabas a una princesa. Así es. Una dama, caminaba, exquisita para todas las cosas, con una idea ocurrente en cada momento. Y las dos partes que, ojo, no es engaño, sino es una necesidad mutua de fascinarse. De querer, exactamente, pero enamorarse. Si nos vamos a vender la idea de que este estado idílico va a durar toda la vida, estamos mal. La idea y el compromiso pueden durar. El estado idílico de enamoramiento, esa reacción química que nos genera el enamoramiento, es una etapa pasajera. Claro. Que si no nos sabemos adaptar a las siguientes etapas que van ahí, pues se pierde el interés mutuo. Y de lo que era un gusto se vuelve obsesión. Y de aquí les quiero comentar, mi querida familia cósmica, que es bien importante, que yo siempre les digo, tal cual como vas a hacer, díselo por favor en esas primeras salidas. Que yo, por ejemplo, no me gusta comer la carne, yo siempre se los digo, me vas a invitar, yo no como carne. O sea, que quede claro, a mí no me gusta irme a un puesto de tacos, a mí, Padme, porque para empezar no como tacos. Es, entonces, que se vale decirlo. ¿A qué voy? Sí, así es. Y yo les, bueno, digo, yo te voy a compartir una experiencia mía. A mí, en lo personal, hace muchos ayeres, no me gustaba el pescado. Y el agua de horchata al día de hoy no se me dio. Claro. Y que llego a la casa de la novia, ¿no? Ya sabes, bien mono, bien atento. Y pásate, vamos a comer con mi abuelita. Ya llego a la casa de la abuelita y llegamos y adivina qué había. Agua de horchata con agua pescado. Agua de horchata con pescado empanizado. Y cómetelo porque tenías, pues, que pues está la abuelita y te, claro, está viendo así. ¿Sabes qué hice? Cortaba unos pedazos, de eso, me los metí y con el agua me lo pasaba. Y que llega la abuelita, mi hijito, ay, se ve que te encantó, no, otro te plato. Traigo otro más grande. Claro, sí. O sea, ¿sí me explico? Sí, claro, y yo siempre se los digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, no me gusta el otro, me puedes decir lo que me puedas decir, pero esto es Padme, esto es lo que hay, y no es de que ni modo, porque a final de cuentas cuando empezamos a salir es un toma y daca.
Pero aquí, para redondear la idea, yo les quiero decir, mi querida familia cósmica, porque yo sé que tú vas a estar de acuerdo, la mujer le da esa energía y ese poder al hombre. Claro. Por eso es que de pronto el macho beta asalta al macho alfa, y el macho alfa se hace el tener más, porque ¿qué creen? Siempre tienen a su lado una persona que los va a amar, que los va a respetar, que los va a cuidar, cuando encuentran a ese ser maravilloso, que en verdad se entregaron. Y ahorita te voy a hablar, nada más te voy a decir esta parte bien interesante, porque les voy a decir, tú como mujer eres la que sostienes con toda esta energía al macho alfa o al macho beta. Aguas, y por eso es que el hombre confunde y cree que él ya salió del closet, ya porque se puso a hacer ejercicio, ya porque de pronto llegó una etapa interesante de los 30 y tantos y todo el mundo les empezó a llegar. No, aguas por favor, y chéquense quién al lado les está dando esa energía para sostenerlo y para decirles, por supuesto, aquí hay un macho alfa. En el momento, amiga, y te doy ese gran consejo energético, lo dejas de ver, lo dejas de apreciar, lo dejas de amar, lo regresamos a ser beta, ni siquiera macho. Se vuelve perrita, ¿no? Así es, ¿cierto o no? ¿Cómo ves, mi querido? Es que mira, el macho alfa es, en su concepto esencial, es un succionador de energía. Así es. Vive de la energía de los demás y de las demás. Por eso necesita tantas personas en su vida. Así es. Y por eso no se puede comprometer, porque se acaba su fuente de alimento. Correcto. Pero el macho beta, él vive de su propia energía y él sí intercambia energía con su pareja. Pero por eso, cuando para él se le es sube importante. Su ego, acuérdate que por eso saltan del macho beta al macho alfa. Y yo apenas me acaban de llegar unas consultas que pero me decía, pero eso parte de sus fracturas emocionales. Ah, claro. O sea, tú le tocas una fractura emocional a tu macho beta o a cualquiera, hombre, mujer o quimera. O sea, tú le tocas su fractura emocional y salta a la defensiva o se aleja. Y bueno, para la siguiente les vamos a hablar de estas fracturas emocionales, este complejo de Edipo, que vamos a terminar de aterrizarlo. Pero algo bien sencillo, amiga, quítale la atención, quítale el amor y vas a ver cómo lo regresas otra vez. Así es que bueno, pero lo importante es saber qué cosa es lo que quieres, cómo lo quieres seguir manteniendo y si en verdad es esto. Recuerda que lo más importante es la energía. Yo soy Padme Vidente y ¿qué creen? No le cambien, porque nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López Cibernal. Namaste.